que tenemos por acá, que existe un proyecto panameño, así como usted lo escucha, que desarrolla pues a bajo costo esta iniciativa de brazos robóticos de Anthony Martínez y Javier Ortega. Crea estos dispositivos robóticos para personas que nacieron sin una extremidad superior o sufrieron una amputación, manejando presupuestos más económicos. El sistema ha sido aplicado incluso en animales como perros o una ternera. Imagínense esto, hasta qué nivel estamos, o sea. Interesante la robótica, cuando hace muchos años atrás, y yo recuerdo en secundaria una compañera tenía la ilusión de irse a preparar y ser pues toda una idónea y una profesional en el mundo de la robótica, y en ese momento nosotros, robótica. Exacto. Y mira ahora cómo está la robótica siendo parte ya también de esa competencia. Así, yo siento que nunca va a superar al humano, pero sin duda alguna ha venido también a acompañar a muchas habilidades y destrezas que pues ayuden al ser humano a poder tener aplicaciones o desarrollar ciertas cosas, que de verdad que ha sido potencial. Sí, lo importante es que sea un complemento para la vida del ser humano, y más cuando hay algunas personas que por motivos de salud, incluso que han tenido algún tipo de accidente, también puedan utilizar este tipo de equipo tecnológico para que les facilite la vida. Bueno, hace poquito, no sé si ustedes vieron, y que no eran personas que tenían el uso de alguno de estos tipos de artefactos para complementar parte de sus extremidades, pero hace poco en el volcán Barú, hubo tres chicos que subieron el volcán Barú, y algunos de los tres, realmente, entre los tres, no tenía una de sus piernas. Así que imagínense cómo pudieron subir estos chicos. Utilizaban también algún tipo de artefacto que se le coloca en la pierna al no tenerla. Así es que esto también podría facilitarle la vida a muchas personas que tienen o que le hace falta alguna de sus extremidades. Me encanta cuando se dan cosas positivas, y es que esto se vuelve también como una esperanza, ¿no? Como sí, claro. Cuando pasan situaciones y ves que hay este tipo de solución o tecnología, pues obviamente te alegra, te da esa esperanza de poder seguir haciendo lo que tanto te apasiona de una forma diferente, pero existe, que es lo más importante. Así que bienvenido, de verdad que a buena hora. Y bueno, hablando de tecnología, es que prueban tecnología para la generación solar. La energía solar es una de las fuentes renovables no convencionales que se proyecta como alternativa de energética limpia para los próximos años. Maverick, una iniciativa que consiste en instalación de más de 2.600 módulos solares preinstalados y precableados, será parte del Parque Solar Madre Vieja Complejo, que se desarrolla en Progreso, provincia de Chiriquí. Aportará 1.17 millones de los 30.85 megawatts del Parque Madre Mía. Miren ustedes hasta dónde han llegado los paneles solares. Bueno, el que ha tenido la oportunidad de viajar, los grandes países que tienen estas distancias de desierto, lo que han hecho es instalar, y esto es como un recurso también para lo que serían las ciudades. Así que de verdad que es interesante que se esté dando en nuestro país este tipo de noticias. Claro, y inició por el interior del país. Qué bueno pues que se haya iniciado este proyecto, y pues que sea obviamente para el beneficio de todos. Ahí cada vez más personas naturales que lo están colocando en sus residencias, y también empresas que están optando por utilizar paneles solares, porque sin duda alguna pues tienen que hacer algún tipo de inversión, pero a la larga se ahorran mucho. Muchísimo. En la tarifa de la energía, que es uno de los temas pues que se discute también en la mesa única de diálogo, y que hay muchas personas pues que en la tarifa de energía eléctrica dicen, ven acá, hay que buscar la manera, alguna opción para que la energía eléctrica o la tarifa que se paga tenga algún tipo de disminución. Y por lo acelerado que se están dando las cosas en el mundo, creo que hacia allá es donde uno va. Sí. Por más resistencia que uno quizás que le quiera poner en estos momentos. Poco a poco. Exacto. Hacia allá vamos a ir, porque hay que buscar una alternativa de poder reutilizar la propia energía del astro sol, en este caso, y porque, que sea también utilizable, que sea útil para las necesidades que tiene el ser humano. Claro, y que todo sea más accesible, porque va a llegar un momento que todo el mundo va a estar así caótico de tantos gastos y tantas cosas, y qué bueno tener la oportunidad, como tú dices, de ahorrarlo con la propia energía. Bueno, incluso hay bancos que ya están dándole esa opción a muchas empresas, de la opción para algún tipo de trámite de paneles solares. Ya hay bancos que están incluyendo esto dentro de los trabajos o de los beneficios que también le puedan proporcionar de ese tipo de trámite
para algunas empresas. Y bueno, continuamos con más chicas, cápsulas futuristas, así vivientes, donde las personas van a poder, pues, obviamente, también vivir y tener su vida, así de lo más normal, así como usted escucha, pues, una empresa está construyendo cápsulas vivientes flotantes que estarán a 3 metros sobre el nivel del mar. Las cápsulas de Ocean Builders se pueden actualizar y cuestan hasta 1.5 millones, nada más. Dos personas pueden vivir en el 33 viviendas, pues que son tantos, en Linton Bay, Marina, Panamá. Ustedes ven esta imagen y a dónde se transportan o qué es lo que piensan. O sea, Panamá va a estar así. Esto obviamente es en el área de Colón, pero ustedes se imaginan un Panamá así más adelante. No sé, ustedes se sentirían cómodos porque hasta para llegar, imagínate si tienes que hacer súper. Te tienes que ir, pues obviamente, en botecitos, yatecitos. De hecho, escuché que parte de los alimentos o de mandados o cosas que puedes hacer, se iban a estar habilitando drones para poder hacer llegar lo que era la parte de esa mercancía o el mercado que necesites. Y queda uno impresionado y que, Dios mío, vamos avanzando como bastante rápido, ¿no? ¡Wow! Incluso la compañía dijo que las cápsulas actúan como dispositivos de agregación de peces. Cada vez que pones algo en el agua que hace sombra, atrae la vida marina. Así es que es parte de lo que pudiera estar ofreciéndole este tipo de cápsulas al medio ambiente, no solo al ser humano, sino también al medio ambiente. Y mucha gente hacía la comparación de que esto ya existe de otra forma, pero esta es más moderna. ¿Ustedes recuerdan esos lugares, en San Blas, en sí, Bocas, claro, del Toro, sí, claro, que sí. Claro, que están sobre el agua, unos bungalows que están sobre el agua, sí, que están son más rudimentarias, pero esto, algunas personas dicen, bueno, esto ya existe de otra manera, estas son más actualizadas, más modernas, más así futuristas, es. Pero se pudiera decir que las que se encuentran en San Blas y en Bocas del Toro fueron como un poquito actualizadas con estas que están haciendo en la provincia de Colón también. Lo que me llama la atención es que en esta indican que pueden vivir dos personas, es decir, y no sé si quizás por el tema del tamaño, pues está habilitado nada más para dos personas, o sea que entonces los que quieren tener familia, pues ahí tendrán que ver cómo hacen, si agarran las 3 cápsulas seguidas o cómo se maneja, ¿no? Pero interesante, bastante interesante, diferente, sí, diría yo. Sí, sí. Mira tú, de Bocas del Toro pasar esta tecnología, wow.